Marcos Pineda Godoy y su perspectiva electoral. Adelante, Marcos. ¿Qué tal, mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Radia Noticias Morelos. La perspectiva electoral de hoy se titula Candidatos desafiando al COVID. Es muy probable que los políticos, sus equipos de campaña y los analistas menos avispados quieran centrar la atención de los arranques de campaña en torno a quién lo hizo de mejor manera. Hasta les asignan lugares, uno, dos, tres y demás, como si se fuera de tratar de salir en una competencia lineal. Pero hay un tema hoy por hoy de gran relevancia, de fondo, que ya sea por descuido o ignorancia, les está costando severos señalamientos. Se juntan las críticas a los candidatos del PAN, Fuerza por México y el PES a la presidencia municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, Sergio Estrada Cajigal y Jorge Argüelles, porque son acusados en las redes sociales de exponer al riesgo de contagio por COVID a quienes asistieron a sus actos de arranque de campaña el día de ayer. El tema primordial es que vivimos ya un repunte de casos, particularmente en el estado de Morelos. Los tres arriba mencionados pusieron en riesgo a los asistentes, tanto a los que fueron por su propio pie como a los acarreados que llevaron. Son un par de correlaciones muy simples de entender. A mayor concentración de personas, mayor riesgo de contagio. Y a menor cumplimiento de las medidas sanitarias y de sana distancia, también mayor riesgo de infección, de transmisión del virus que sigue teniendo en jaque a buena parte de la humanidad, a México y a Morelos. En el caso del candidato externo del PAN y del PSD, por cierto, este último responsable de que se haya contratado como candidato y traído a Cuernavaca a Cuauhtémoc Blanco, con todas las consecuencias padecidas hasta ahora en la entidad, que muestran los indicadores sobre su pésimo desempeño, Uriostegui subió a sus redes sociales la evidencia de que ni él ni los dirigentes y candidatos del PAN respetaron las medidas de sana distancia. Se le ve en los videos repartiendo saludos de mano y abrazos. Ahí está publicado. Usted puede verlo por sí mismo. No hay mucha diferencia con el arranque de Sergio Estrada, el exgobernador que cobró fama nacional debido al escándalo mediático denominado el helicóptero del amor. Solo que él es fuertemente criticado por haber comenzado desde la medianoche la exposición a contagio de sus seguidores y de los representantes de los medios de comunicación que, en cumplimiento de su importante labor informativa, cubrieron el evento. También fue publicado en tiempo real por el mismo Estrada Cajigal en sus redes sociales. Ni qué decir del arranque de campaña de Jorge Argüelles, quien es candidato del partido de inspiración cristiana, el PES, y formalmente de un Morena, cuya militancia lo desconoce y se niega a aceptarlo como su candidato. La pantalla gigante, de renta muy costosa, y las enormes filas de sillas en época de rebrote de COVID saltaron a la vista. Pero todavía fue más escandaloso que entre los asistentes al evento haya quienes enviaron mensajes afirmando que asistieron porque prometieron un pago a cambio. Pero que, y cito textualmente uno de los que me hicieron llegar, ni loco votaría por él, claro que no, y no voy a hacer nada a su favor, nada. Abro y cierro comillas de esta cita, por supuesto. Los responsables de operar los ofrecimientos para la compra de conciencias son bien conocidos en sus respectivos barrios y colonias, y todo ello también poniendo en riesgo de contagio a la población. Y para iniciados, mucho se discute en los llamados cuartos de guerra de los partidos políticos y los equipos de campaña de los candidatos, ¿quién se va a colgar de la campaña de quién? Si serán los candidatos a diputados locales los que se aprovechen de las campañas para presidentes municipales o viceversa. Por eso es que también haremos el análisis de los candidatos al Congreso, por lo menos de los de la capital y los de los distritos más relevantes. ¿Qué trae cada uno de los principales contendientes y qué posibilidades reales tienen de ganar o de hacer un buen papel? Eso lo trataremos muy pronto. Que tengan todas y todos un excelente martes, mi querido Teodoro, y no se olviden que la información es poder.